Amigos cheveteros, ¿cómo están? El video de hoy es para un ticito chiquito y para sacar de la duda que tiene un compañero, Giovanni, que es venezolano, que está radicado acá en Cali, Colombia. Giovanni, hermano, un saludo. ¿Qué le está pasando al carro de él? Según lo que me ha comentado, que cuando está avanzando rápido con el carro, estaba a alta velocidad, bueno, alta velocidad no, más o menos rápido, 70, 80 kilómetros, el carro empieza a hacer explosiones por la parte del carburador. Uno diría que puede ser problemas de electricidad, ¿cierto? Pero pues hay problemas muy básicos que pueden ser, como decir, en este caso, que los cables de alta no están, ya están muy, muy desgastados, y entonces no están llevando una señal de corriente lo bastante buena para la bujía, que haya algún salto de corriente acá en la bobina. O en su caso puede ser lo que le está pasando a Giovanni, que el rotor que va acá en el distribuidor por dentro está rozándole la tapa del distribuidor, ¿cierto? Él ya le cambió el rotor, le cambió la tapa por sugerencia mía y le cambió los cables de alta. Me cuenta que el carro mejoró, pero sigue más o menos con los mismos síntomas. A veces, no todo, no siempre tiene que ser así. Puede ser que el tiempo del carro esté muy atrasado. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros montamos el tiempo, normalmente cuando es un distribuidor como este, que es de Corona, tiene cuatro puntos y cada punto llega y se pone enfrente para que este distribuidor de los Chevetes 1600 giran de esta forma, en el sentido de las manecillas del reloj. Si nosotros movemos, acá yo aflojé un poquito el distribuidor, si nosotros movemos el distribuidor hacia el mismo lado, donde, o sea, si movemos la carcasa del distribuidor hacia el mismo lado donde gira la corona, va a atrasarse la chispa. ¿Qué pasa si le hacemos esto? Lo corremos un poquito, el carro va a empezar a pistonear y a forzarse para encender, ¿cierto? Si lo cogemos y lo adelantamos mucho, el pistón del carro va a llegar a quemar, pero como no le alcanza a llegar la corriente porque está adelantado, pum, se vuelve y no prende. Y cuando de pronto nos está pasando lo que le puede pasar a Giovanni, es porque puede ser, que no creo, que tenga el tiempo del carro un poquito atrasado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente con una llave de media, bueno, o 12, que es la medida del tornillo que va acá, ¿cierto? Sosteniendo la platina que mantiene fijado el distribuidor. Simplemente, si corremos el distribuidor para este lado así, ya el carro se le atrasa el tiempo. Y si lo tiene atrasado, es cuando a veces pistonea. Si ya lo corremos mucho contra el bloque, la parte del avance de vacío del vacumen, queda muy adelantado. Entonces, esto es un video para darle la sugerencia cuando sientan de pronto ese pistoneo, que puede ser una falla muy boba, ¿cierto? Y lo puede poner a cambiar a uno muchas piezas, ¿cierto? Simplemente acuérdense, si lo sienten muy atrasado el tiempo del carro y está pistoneando por el carburador, está haciendo explosiones, simplemente el distribuidor va hacia este lado, hacia las manecillas del reloj. Entonces lo que hacemos es adelantarlo hacia el contrario, ¿cierto? Si las manecillas van para acá, corremos un poquito el distribuidor de esta forma. Ahí más o menos es el tiempo. Entonces lo corremos un poquito, aseguramos el tornillo y le damos arranque y vemos. Si el carro se siente un poquito más acelerado, es porque se le corrió la chispa, se adelantó. Y eso sí ya depende de cada quien cómo quiera dejarlo, ¿cierto? Aunque lo mejor para calibrar en el punto exacto los tiempos de un carro es usar la pistola de luz, ¿cierto? Pero vamos a ensayarlo. Si ustedes se dan cuenta, si ve cómo queda el tiempo acá atrasado, empieza a vibrar el carro. Y cuando se acelera un poquito, velocidad, pero el motor
del carro al momento de acelerar se asienta. Ahí es porque tiene el tiempo atrasado. Para hacer esto simplemente lo que hacemos es, de acuerdo, correrlo un poquito y lo adelantamos y vamos poniéndolo al punto. Vamos, bebé. Bueno, muchachos, tengan en cuenta entonces eso. Eso es una recomendación. Cuando ustedes quieran adelantar la chipa, acuerden que en el distribuidor del Chevette la hacen al contrario de cómo giran el distribuidor. El distribuidor gira en el sentido de las manecillas del reloj, que es de esta forma, ¿cierto? Entonces simplemente es, acuerden, correrlo o atrasarlo. Ahí se ve el movimiento. Ese poquito ya lo pueden atrasar o con ese poquito lo pueden adelantar. Y pues ahorita vamos a cambiar la instalación de alta del Chevette, que estos cables ya están un poquito viejitos, ya es mejor cambiarlos. Y le conseguí estos de gas de esta marca, ahí, que son con una señal más intensa, porque obviamente el gas natural necesita más corriente para quemar el combustible, ya que es frío, ¿cierto? Entonces son buenos estos cables y son de buena calidad esta marca, no es por hacerle la cuña. Ahí les boto el datico, es cables de bujía para gas. El calibre de esto es 8.8 o 8.5, que hay otra marca de cables que también sirven para esto. Vamos a cambiarlos y ya prendemos el carrito y seguimos.